ese tipo casi se me echa encima. De acuerdo que he dejado de mirar la carretera un momento, pero... Deberíamos parar y descansar un poco. Sí. Pararemos en cuanto podamos. Bonito coche. Gracias. Aire acondicionado. Compact disc. Tapicería de piel. ¿Te has dejado una pasta para comprar este carro? Sí, creo que sí. Aunque supongo que para andar por aquí es mejor tu camioneta, ¿no? ¿Para qué quieres una mierda como esa teniendo esta maravilla? Lo mejor para andar por aquí es un equipo de radio aficionado. ¿Sí? ¿En serio? Si lo tuvieras, deberías ponerte un mote. El tuyo podría ser... Tonto el culo. Ya. Dime, tío, ¿te tienes sin cuidado que hayas estado a punto de matarnos? La verdad es que ni siquiera te vi, ¿vale? Es más, fuiste tú el que me cortó el paso. Y una mierda. Yo vi lo que pasó. Olvidémoslo, ¿vale? Oye, lamento mucho lo que ha pasado. No me apetece tener problemas. No, apuesto a que no. Hola, señora. Debe tener más cuidado al elegir con quién viaja. ¿A qué ha venido eso? Es el tipo de la camioneta. Dice que yo le embestí. Bien, vámonos. ¿Conduzco yo? No, más tarde. Sube. ¿Y si te doy mi palabra de que no chocaré contra nadie? Anda, sube. Era broma. ¿Entrenas para correr el Grand Prix? ¿Qué has comprado? Ah, un banquete de comida basura. Veamos. Bizcochos de nieve, batidos yuju y bollitos lunares. ¿Puedes creer que todavía fabriquen estas cosas? Seguro que en esta zona eso es alta cocina. Esto es una locura, escucha. Aquí dice que si envías un código y ganas el concurso, puedes elegir entre 90.000 dólares o 90.000 dólares. ¿Para qué querría alguien 90.000 dólares? No lo sé. Yo los vendería a 30 centavos y pagaría este coche. Desde luego. 90.000 dólares. Taparíamos unos cuantos agujeros. ¿Qué coño? ¿Qué has hecho? ¿Yo? Nada. La dirección no funciona. Es increíble. Bueno,
Perfecto. ¿No hay cobertura? Descubra y viaje por las rutas pintorescas. Ajá, creo que se ha quemado la junta deflectora. ¿Qué? Sí, en la conexión con el rotor conector. Anda, cállate. Esto es increíble. Puede que sea la peor decisión que hayamos tomado. ¿De qué hablas? No, no, deja que termine. Vamos a cambiar de trabajo. Sí. Bien, nuestra economía está bastante jodida. Sí. Y estamos en mitad de ninguna parte, así que sí, es la peor decisión que hemos tomado Anda, nunca. Lárgate por ahí y no molestes más. Muy bien, cielo. Te deseo suerte. Yo me voy a California. Como quieras, pero déjame los bizcochos. Jeff. Y los donuts. No, no, viene un coche. Oh, no, es la gentuza de antes. Idiotas. Jeff. ¿Por qué se han parado? No lo sé. Esto no me gusta. Solo que hemos tenido una avería. Sí, ya lo veo. ¿Le echo una mano para apartarlo? Se lo agradezco. Ponte al volante. Espera. Bien, cuando quieras. Matrícula de Massachusetts. ¿Están de vacaciones? No, nos trasladamos. ¿Ah, sí? ¿A dónde? A San Diego. Oiga, ¿nos deja utilizar su radio para avisar a una grúa? Precisamente esta mañana se le fundió un fusible. Esperaba llegar al área de servicio de la I-40 para arreglarla. ¿Queda muy lejos? A unos 100 kilómetros. Ah. Pues estaba conduciendo y de repente se paró. Veamos. La correa, la batería está bien. Antes dabas una patada a estos trastos y funcionaban. Ahora tienen ordenadores, chips. Es un coche nuevo. Quizás sea por eso. ¿Le ha dado mucha caña? Cuando son nuevos suelen calentarse. Bueno, sí, un poco, pero no creo. Hagamos una cosa. Les acercaré hasta Bell's, una cafetería que está a unos 8 kilómetros. Allí tienen teléfono y podrán llamar a una grúa. ¿Sabe? Le agradezco su ofrecimiento, pero creo que tiene razón. Dejaremos que se enfríe un poco y... Gracias, de acuerdo. De todos modos. Que tengan suerte y puedan arrancarlo. Gracias. Muy amable. Cariño... Tienes razón. Seguramente se habrá calentado. Vale, pero ¿y si no es así? No queremos quedarnos aquí colgados, ¿no? No, pero esperaremos a que se enfríe. Todo irá bien, ya lo verás. Creo que empieza a apretar el calor. ¿Seguro que no quieres que nos lleve hasta allí? No, pero... Tampoco quiero dejar el coche aquí solo. De acuerdo. ¿Qué te parece si me voy con él, aviso a la grúa desde allí y entre tanto me tomo un té bien helado? Y yo me quedo aquí con un coche bien caliente. ¿Vale? Vale. ¿No te importa? No, no me importa. ¡Espere! ¿Te importa si cambio de opinión? Claro que no. Suba. ¿Su marido no quiere venir? Detrás hay sitio de sobra. No, no, se queda aquí con el coche, pero gracias.
¿Qué diablos hace eso? La grúa es una mierda. Perdone, debía verme con mi mujer aquí. Es castaña, mide 1,65 m y lleva una especie de suéter blanco de Benetton. ¿Un blanco de qué? Un suéter blanco de Benetton. ¡Hans! ¿Tu almuerzo? Yo no me fijo en quién entra o sale. Debió de ser hace una media hora. Perdón. Venía con un camionero. ¿De veras? Sí, uno con una gorra de béisbol que lleva un tráiler de 18 ruedas. No me suena. ¿Seguro? Este hombre busca a su mujer. Castaña, con un botón blanco en el suéter. Va con un tipo con una gorra de béisbol. ¿Alguien la ha visto? No, no hemos visto a nadie. ¿Y tú? Creo que esa chica se te ha escapado, vaquero. Quizá le dejara, no sé, algún mensaje a alguno de sus empleados. No lo creo posible. Yo soy el único que trabaja aquí. ¿Y hay otro Bells por aquí? No, señor, no. Desde luego que no. Vaya, esto tiene muy buena pinta. Disculpe, mi mujer y yo no hemos debido de entendernos. ¿A cuánto está el siguiente pueblo? 30 kilómetros. Hágame un favor. Si viniera mi esposa, se llama Amy, ¿querría decirle que he estado aquí, que haga el favor de no moverse hasta que yo vuelva? ¿Podría hacerlo? Sí, vale. Gracias.
amigo. ¿Qué diablos hacía? Solamente pretendía que parase. ¿No me ha visto? Sí. ¿Entonces? Bueno, no importa. Escuche, estoy buscando a mi mujer. ¿Qué? ¿Mi mujer? ¿Dónde está? ¿Cómo quiere usted que yo lo sepa? Soy el tipo del Jeep. Usted subió a mi mujer en su camión. Debía llevarla a Abel. No era yo, lo siento. Espere, ¿cómo que lo siente? Fue solo hace media hora. No me diga que no se acuerda. Oiga, no sé cómo decírselo, pero no le había visto nunca en mi vida. ¿Qué pretende? ¡Amy! ¡Amy, estás ahí! Oiga, señor, no sé qué es lo que quiere. Recuperar a mi esposa, eso quiero. ¿Qué ha hecho con...? Agente, necesito su ayuda. ¿Qué ocurre? No lo sé. Ese tipo le ha hecho algo a mi mujer. Muy bien, señor. Cálmese y cuénteme lo que pasa. No sé qué coño pasa. La última vez que la vi, estaba con ese tío en su camión. Agente... Y ahora dice que no la ha visto. Agente, no tengo ni idea de qué habla. ¡Mientes, hijo de puta! Vale, vale, cálmese. ¿De acuerdo? Cuénteme lo que ha pasado. Vale, de acuerdo. Se nos averió el coche. Él se detuvo, nos ofreció ayuda y llevó a mi mujer hasta un teléfono, pero ella no aparece. ¿Qué tiene usted que alegar? Agente, yo no sé nada. Yo iba en mi camión. Este hombre hizo que me parara y empezó a decirme no sé qué de su mujer. Le juro que no le había visto en mi vida. ¿Y no acompañó a su mujer? No, señor. ¡Miente! ¿Le importa que registre su camión? Claro que no. Adelante. A propósito, me llamo Red Bar. Tengo todos los permisos en regla. Puede comprobar. No hace falta por ahora. Quédense ahí. Estoy los seguro. Dos. Sí. Y documentación, por favor. ¿Es suyo? Sí, son mis cosas. ¿Quiere echar un vistazo? Nah. Creo que he visto suficiente. Váyase. Espere, un momento. ¿Ya está? ¿No le hace más preguntas? He registrado el camión. Ahí no hay pruebas de actividad sospechosa ni señales de violencia. ¿Qué? No quiero entrometerme, pero tal vez ha confundido mi camión con otro. ¡Será hijo de puta! ¡Déjame ver ese! ¡Estése quieto! ¿Quiere que le detenga? Lo que ha dicho es cierto. Es un camión bastante normal. Hay muchos parecidos. Quizá usted se haya confundido. ¡Eh! ¡Espere aquí! Señor Taylor. Fue ese tipo. Y este era el camión. Ajá, sí, ya lo entiendo. ¿Se fijó en el número de matrícula? ¿Qué? ¡No! ¿Qué ponía en la puerta del conductor? ¿Puede recordarlo? No me fijé en los detalles. Vamos, estaba... Señor Taylor, ¿usted por casualidad se ha peleado hoy con su mujer? Oiga, ¿qué tiene que ver eso con todo esto? Oh, para empezar, tal vez... ¿Es posible que le haya abandonado? No puedo. Es increíble.
Mi mujer no me ha abandonado. Lo he visto cientos de veces. Dos personas en un coche mucho tiempo acaban peleándose. Amantes, casados, gays. He visto a hombres dejar a sus mujeres en la carretera y viceversa. Agente, me gustaría quedarme y ayudarles, pero aún me queda mucho hasta Fresno. Lo entiendo. Gracias por su colaboración. Esto es de locos. Por favor, agente. Tengo todos sus datos, ¿vale? Si necesito encontrarle, sé dónde buscarle. Señor. Muy amable. Y no le guardo ningún rencor. Espero que encuentre a su esposa. Gracias. Señor Taylor, acompáñame. Creo lo de su esposa. Quizá usted se haya confundido acerca del camión en el que se subió, o quizá no, pero sepa que intento ayudarle. A 50 kilómetros de aquí está el pueblo de Brackett. Mi ayudante se llama Len Carver. Es un buen hombre. Si quiere denunciar la desaparición de su esposa, él le ayudará. Sheriff, aquí central. La señora Gilbert ha vuelto a quedarse fuera de su caravana sin llave. ¿Puede ayudarla? Afirmativo. Dile que voy para allá. De acuerdo. Señor Taylor, hágase un favor. Vaya a ver a Carver. ¿La foto es reciente? Sí, de hace un par de meses. Personas desaparecidas. ¿Aún lleva el pelo así? Sí. Bien. Haremos lo posible, señor Taylor. Sabe, en este país desaparecen más de 100.000 personas todos los años. Chavales que se escapan, padres irresponsables, automarginados, gente que huye del fisco. Todos desaparecen sin dejar rastro. Continuamente nos llegan fotos de todas partes del país. No digo que su esposa sea como ellos. Espero que no. Pero, a no ser que le hayan pedido un rescate o que existan indicios de secuestro, el FBI no se fijará en su caso hasta que pasen 24 horas. No obstante, estaremos alerta, por supuesto. Señor Taylor, ¿por qué no vuelve a Bell's? Tómese un café y espere a su esposa. Si hay algo, me pondré en contacto con usted enseguida. ¿Le parece bien? Sí. ¿Ha venido mi esposa? No la he visto. Oiga, ¿no la ha visto o no ha venido? Tal como ya le dije antes, tal vez haya venido o tal vez no. Yo solo digo que no la he visto. No es asunto mío, señor, pero ¿por qué no mira en el servicio de mujeres? ¡Amy! ¡Amy! Enseguida estoy contigo, vaquero. Cuatro con cincuenta.
¿Ya la estás liando? Déjeme ver los pedidos. ¿Qué? Ahí apunta los nombres. Quiero verlos. ¿Qué se ha creído? No tengo por qué enseñarle una mierda. Si mi esposa entró aquí, su nombre estará en ese montón. ¿Me llama mentiroso? ¡Déjeme ver los papeles! Oiga. Ya estoy harto de usted. Póngame con la oficina del sheriff. Un momento, por favor. ¡Vamos! Yo me llamo Billy. ¿Usted es el que busca a su esposa? ¡Sí! Sí, ¿cómo lo sabes? ¿La has visto? ¿La has visto? Si sabes algo, dímelo, por favor. A lo mejor la he visto. ¿Dónde? ¿Cuándo? Ahí dentro, no hace mucho. Llegó en un camión. Sí. Un tráiler enorme. ¿Y luego qué? Bueno, luego se marchó en otro camión. ¿Cómo? ¿Con quién? Con unos señores. Todos creen que soy tonto, pero no lo soy. Algún día tendré mi carné de camionero. Esto es muy importante. ¿Viste hacia dónde se la llevaron? Por la carretera 7 del norte, la que va por el río. ¿Por el río dónde? No me dejan contar esas cosas. ¿Quién no te deja? ¿El camarero? ¿El del camión? No voy a seguir hablando. Espera, con usted. Ven conmigo a la policía. Si les cuentas lo que viste, podrán ayudarme. Ahora usted es el tonto. ¿Qué significa eso? ¿No lo ha cogido? La policía está metida en esto. Soy Jeffrey Taylor, ¿sabes quién? Bien. No, por favor, es urgente. Necesito tu ayuda. Tengo que hablar con ese amigo tuyo del FBI. Sí, eso es. Se trata de Amy. Le ha pasado algo. Amy, creo que ha desaparecido. Creo que... ¡Mierda! Oiga. Sí, Steve. No me llames. No, Steve. ¡Steve! ¡Joder! Carretera cortada. ¿Qué? Joder. ¡Sal del coche! ¡Joder!
¡Se escapa! ¿Qué está pasando? Se ha escapado río abajo. ¿Estás bien? Muy bien. Según tu esposa, en tu pueblo tienes un montón de pasta en tu cuenta, ¿es verdad? ¿Qué? Hay algo, sí. Vamos, eso de algo no me convence nada. Ella nos ha dado la cantidad exacta. Ahora quiero oír de tus labios la misma cifra. Espera, yo... Hay varias cuentas. Los saldos fluctúan y... Fluctúan una mierda. Si un maldito pez gordo como tú no controla su puta pasta, serías el primero en toda la historia. ¿Tú qué crees, Earl? Me da que ella nos ha tomado el pelo. Este tío no es el maldito rey del donut. Esa zorra nos mintió para salvar su pellejo. ¡Maldito hijo de... ¡Te ¡Dios mío, bien! No! ¡$90,000! ¡90,000! Saca tu culo de ahí. Es difícil de encontrar, Jeffrey. ¿Qué quiere? No es lo que yo quiera, sino lo que tú quieres y de cuánto la quieres. Porque te va a resultar cara. Ahora no te la puedo enseñar.
pero mide 1,65 m, pesa 52 kilos, un par de ellos metidos en sus tetas y tiene un precioso pelo castaño rizado arriba y abajo. ¿Te interesa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros? Ven por aquí. Eso es Tracker, Jeff. Un agujero de mierda en mitad de la nada. ¿Ves aquel banco? Dentro de un rato entrarás y dirás al director que quieres que te hagan una transferencia de $90,000 de tu cuenta de Boston. En efectivo. ¿Cómo sé que aún está viva? ¡Cállate! Vamos, Jeff. Quiero que me prestes atención. ¿Ves el edificio con el asta de bandera en lo alto? Sí. Es la comisaría. Solo hay dos polis en el pueblo. Uno de ellos lleva el papeleo y el otro está patrullando por la zona. Hace un minuto Billy llamó para comunicar un accidente en la comarcal I-40. ¿Lo ves? Ya está en camino. Tardará unos 20 minutos en llegar hasta la comarcal, otros 10 en darse cuenta de que no hay ningún accidente y otros 20 en volver. En total, 50 minutos. Ese es el tiempo que tienes para conseguir mi dinero. Y antes de que se te pase por la cabeza la estúpida idea de avisar a la caballería, ten muy presente que estaremos vigilando cada paso que des y estaremos escuchando la frecuencia de la poli. Y como veamos cualquier cosa rara, un coche camuflado, un avión, cualquier ser humano que pueda parecernos un policía, ya puedes ir quedándote con tu maldito dinero, Jeff. Yo te lo iré enviando regularmente en trocitos. Billy, su chaqueta. Vamos, póntela, Jeff. Cuando se va a un banco hay que ir bien vestido, ¿no? Todo esto no es necesario. Puedo conseguir esa pasta, lo juro por Dios. Te lo prometo, dejad libre a mi mujer, por favor. 49 minutos. Es hora de ponerse en marcha. De Boston. ¿Cuánto tardará esto? Oiga, ¿está usted bien? Muy bien. Mire, solo tengo $5,000 en esa cuenta. ¿Cuánto podría darme con mi tarjeta? Disculpe. La tarjeta tiene un límite de $6,000. ¿Puede darme el total? No, lo siento, no puedo. El límite para los no clientes es de $500 al día. Señor, ¿seguro que se encuentra bien? Muy bien. Solicite la transferencia. Sí.
siga escribiendo. Seguramente ahora me vigilan. Tienen las frecuencias de radio de la policía. Vigilan todo el pueblo. Si yo no saliera de aquí... Perdone, ¿el director? Sí, soy yo. La señorita dice que hable con usted para un crédito. Desde luego. Si hace el favor de sentarse ahí. Muy bien. ¿Sí? No olvídelo. He tenido un accidente de coche. Nada grave. Solo estoy un poco... ¿Cuánto tardará esto? Debido a que... Bueno, nos llevará unos cuantos minutos. Sí, escuche. Es una consulta de la cuenta número... 8103, a nombre de Jeffrey Taylor. Ajá. Bueno, quiere liquidar su cuenta. Además, quiere sacar dinero de su tarjeta de crédito. Exacto. Soy yo. No me jodas, eso ya lo veo. ¿Cuánto has conseguido? Lo tengo todo, 90.000. Perfecto. Ahora gira a la izquierda, camina hacia la carretera principal y sube al primer coche que se detenga, ¿entendido? ¿Cuándo veré a mi esposa? Dentro de poco, tú empieza a caminar. Thank you.
pone el dinero encima del asiento. No. Antes dime dónde está mi mujer. No es así, capullo. Primero dame el dinero y luego te lo diré. A no ser que quieras que use esto y te deje frito aquí mismo. Date la vuelta. ¡Vamos! Pon las manos a la espalda. Y acércate. Ahora sube y ponte de rodillas. ¡Vamos, joder, sube! Ya os he dado el dinero, ahora soltadla. ¡Qué coño! ¡Cállate! ¿Sí? La cosa ya está hecha. Voy para allá. Vale. Hace falta ser imbécil y gilipollas. ¿Qué crees? ¿Que os elegimos solo porque sí? ¿Coche recién estrenado? ¿Matrícula de Massachusetts? Pasará una semana antes de que alguien os eche de menos. Tenías que haber pedido la pegatina que regalan con ese coche. Capullos con pasta buscan problemas. Me habría gustado estar allí para poder ver la cara que pusiste cuando se te paró el coche. No vuelvas a dejar abierto el capó cuando entres en la tienda de una gasolinera. ¿Qué coño es esto? Aquí solo hay malditos billetes de un dólar. Thank you.
Está con Billy. ¿Dónde? Supongo que dando vueltas. ¡Mientes! Estoy persiguiendo a una camioneta negra Ford F-150. Punto y contacto con la policía estatal. Nos dirigimos hacia el norte por la carretera 31. Necesito refuerzos. ¿Dónde llevabas el dinero? ¡A una gasolinera! ¡A qué gasolinera! ¡La de la carretera principal de Texaco! ¡Agente! ¡Tiene que ayudarme! ¡Han secuestrado a mi esposa! Arma. ¡No, alto! ¡Espere! ¡Al suelto! ¡Sé dónde está mi mujer! ¡Está! ¡Échese en el suelo! ¡Vamos! ¡De acuerdo! ¡Ya está! ¡Escúcheme! ¡Él es uno de ellos! ¡Junto con el camionero y otros dos secuestró a mi esposa! ¡Ahora mismo la tienen en una gasolinera de la Texaco! ¡No se mueva! ¡Baje la cabeza y cállese! ¡El de la camioneta está bien! ¡Por favor! ¡Tiene que creerme! ¿Me oye? ¿Iba a estar sino en medio de ¡sí, está bien! Nada. Baje ¿puedes su salir? Arma y ayúdeme, sí, maldita, señor, sea. Pero no me dispare. Mira en la cabina. Hay una bolsa con dinero, lo juro por Dios. He dicho que no se mueva y cállese. Hay que ir a esa gasolinera. ¡Salga de una vez! ¡Maldita sea! ¡Hágame caso! ¡Cierre la maldita boca! ¡Tonto el culo! Un tiroteo. Agente herido. Sospechoso identificado. Sheriff, aquí central, ¿cuál es su posición? Le han disparado, necesita ayuda. ¿Quién es usted? Sheriff, ¿puede responder? Están en camino. Sheriff, enviaremos una ambulancia. A todas las unidades. Haber llegado hace media hora. He oído en la frecuencia de la Basma que han disparado a un agente. Yo me largo. Por aquí hay demasiada policía. Escucha, no te comuniques por radio. Lleva a la mujer al granero. Nos vemos allí. Ya sé que habrá que viajar de noche. Thank you.
Vuelve a la cama. Creí que no volverías hasta la semana que viene. Sí, pero he acabado antes. Y ya estoy en casa. Al y Billy llegarán dentro de poco. Son las 6 de la mañana. ¿No pueden venir más tarde? Oye, tenemos cosas que hacer, ¿vale? Nos llevará un par de horas. Anda, prepara el desayuno. Dick. ¿Sí? ¿Me abres las puertas del granero? Vale. Vicky, gracias. Tengo algo para ti. ¿Listo? Aquí tienes, hijo. Fíjate. ¡Guay! ¡Guay! Una auténtica navaja suiza. Buen chico. ¿Eres tú? ¿Qué?
quiero volver a ver a otra pareja de Mantitruses en toda mi vida. Sí. Vale, vale. Tenemos mucho trabajo. Dime, ¿sabéis algo de él? No, nada. Yo tampoco. Mierda. Bien, hay que bajar todo eso del camión. Y hay que deshacerse de todo lo que pueda relacionarnos con ese capullo. De todo, Billy. ¿Entendido? Nada de esto habría pasado si hubieras trincado a los dos al tiempo. No quiso subir al camión. Tú habrías cogido un arma y le habrías perseguido por el desierto, ¿no? Gilipollas. Yo solo digo que habría sido mejor cepillárnoslos como aquella pareja de Ohio. Fácil y limpio. No apareceremos por allí en un par de meses. ¿Qué más da? ¡Al! ¿Sí? Ven aquí. Muy bien, cariño. Hora de levantarse. ¡Vamos, arriba! Venga, muévete. ¡Arriba! ¿Muerta? Habrá muerto por los gases del tubo de escape. Un suicidio. No podría haber sido más limpio, ¿verdad? Trae ese plástico. La enterraremos en la parte de atrás antes de que amanezca. Vamos. Vamos. Deja que la mate, le cortaré la cabeza. Mierda, es mi mujer. Vamos, deprisa, metámosla en el congelador. ¡Ahora voy, Arlene! Thank you.
De modo que allí estaba yo, perdido en medio de no sé dónde, con 2000 pollos en el camión. Tenía que haber llegado a Denver el día anterior. ¿Y qué pasa? Pues que un gallo, una cosa enorme, debía de pesar 5 kilos, empieza a sacar el ala hacia el poli de tráfico. Sí, empezó a sacar el ala hacia... Dame la llave. Señor... No me vengas con esas, hijo de puta. Mi mujer está encerrada en un agujero de tu puto granero. Y si no me das la llave, te volaré tu maldita cabeza. Warren, ¿qué ocurre? No lo sé, cielo. Mantengamos la calma. ¿Pasa que su marido es un asesino y un secuestrador? ¡Deme la puta llave! Quieto, señor. No, chico, no lo harás. Suelta eso. No le hagas caso, Dick. Sigue apuntándole con el rifle. Mi padre siempre tiene cargado este rifle. Me enseñó a usarlo para proteger a mamá cuando él no está. Escucha, no voy a hacerle daño a tu mamá. ¡Miente! Adelante, hijo. No temas, dispara. No hagas caso a tu padre. Vamos, Dick. No le hagas caso, no dispares. Haz lo que te digo, aprieta el gatillo. ¡Vamos! Suéltalo, Dick. No pasará nada malo. ¡Hazlo! ¡Joder! ¡No te muevas! ¡Que nadie se mueva! Levántate, Dick. Ve con tu madre. Cariño, no pasa nada. ¡Ponte ahí! ¡Ponte ahí! ¡Mierda! Muy bien. ¡Quiero que todos salgáis por esa puerta! ¡Deprisa! ¡Vamos, salid! ¡Moveos! ¡Moveos! ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta! Ábrelo. Baje y abra el congelador. Warren, ¿qué es esto? La luz está a tu izquierda. ¡Ábralo! Yo puedo rezar para que esté viva. ¿Amy? Jeff. Amor mío, estás viva. ¡Déjame! Vamos, cielo, sube. Sube aquí. Tranquila. Y ahora tu hijo de puta, baja ahí. ¡Venga, todos! No olvides esto, socio. Vayas a donde vayas. ¡Coño, cabrón! Tranquila. Tranquila, cielo. Cálmate. Tranquila, Amy. Escucha. Aún queda uno ahí fuera. Hay que salir de aquí cuanto antes. Esa camioneta. Vamos. Bien. Vamos.
encontrar las llaves. Sí. Oiga, me llamo Jeffrey Taylor y esto es una emergencia. Avise a la policía, alguien intenta matarnos a mí y a mi mujer. ¿Me ha oído? No sé la dirección, es una granja. ¡Localice la llamada, coño! ¡Ya la tengo!
¿Estás bien? Sí.